Pavel. Prisca, ¿cómo te sientes con el recibimiento? ¡Quiero salir, por favor! ¡Prisca! Bueno, Abril, Cintia, ¿qué significa para ustedes entrenar en la misma escuela en la que entrena Prisca? ¿Y qué significa, pues, este logro para el judo mexicano? Pues, para mí Prisca es una judoka que, pues, más que nada ha dado el ejemplo de que el no se puede no es una palabra para judo, sino que ella ha dado a entender, ha demostrado que sí se puede. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros los yudoka, que sí podemos llegar a un nivel que ella ha logrado llegar. ¿Tú, Abril, qué opinas? ¿Lo tomas como una inspiración o qué te generó el momento en el que ella ganó la medalla? Pues me dio mucha felicidad, la verdad es, yo creo que a todos nos llenó de orgullo, mucha felicidad, fue una gran impresión, lo que ha logrado. Porque, pues sí, todos teníamos muy presente que ella podía ganar una medalla en ese torneo. Entonces sí fue muy especial esto, ¿no? Bueno, por mi parte sí, yo es una, pues, meta que yo tengo. A mí sí me gustaría mucho poder llegar a eso. Pues para mí ya ahorita ya no tanto, pero me enfocaría más en enseñarle a los nuevos que vienen con la mentalidad de que pueden llegar a unos Juegos Olímpicos, porque Prisca ya lo demostró que se puede. Prisca, ¿cómo te sientes con el recibimiento? ¡Quiero salir, por favor!